vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Elías viene primero.
restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos. Sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, vendrá.
era como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vivir eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va.
como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. La palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose ante del vuelo. Y escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que lo escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Thank you.
de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Muy escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Los redimidos siguen al Cordero.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. 30 segunditos para que se reporten el resto de los águilas. Amén, amén, hermanos y hermanas, vamos a dar inicio al compañerismo. Que el Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias para dar inicio a este compañerismo. Gracias, Padre Celestial. Te damos, Señor, una vez más por la gran oportunidad, Señor, que tú nos has permitido en esta tarde mantenernos firmes, porque tu palabra es que nos da firmeza, seguridad y vida eterna, Padre amado. Muchas gracias por este privilegio. Nos acercamos a lecturar no cualquier libro, no libros de los eruditos, de los intelectuales, de la ciencia. No, Señor, nos acercamos a lecturar tu palabra, un misterio que estaba oculto en Apocalipsis 17, Señor, un misterio que todos querían vivir en este tiempo, Señor. Este misterio estaba oculto, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a los siervos profetas, Señor. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la escena, Señor, y que nos permitas entrar rápidamente en la escena de tu palabra, Padre, porque el tiempo ya no da más, Señor. Muchas gracias. Iniciamos este compañerismo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con la lectura del mensaje, Lo que son las visiones. Mensaje predicado en Spineville, North Carolina, Estados Unidos, el día 21 de abril del año 1956. Voy a continuar a partir de los párrafos 15, perdón, 15, 11 al 15. Dice el párrafo 11. Ahora, queremos esa gran fe. Queremos llegar a un nivel más alto. No es, el Señor Jesús quiere que le creamos a Él. Y ahora, ¿cuántos de ustedes tienen la lectura del libro? Y sencillamente es una lástima tener solo unas cuantas noches marchando así como en esta noche para. No es solo para gente. Y esa es la manera que ha sido todo mi ministerio en África, en la India y distintos lugares, una, dos o tres noches en cualquier parte, desde 100 a 500 mil personas. Ellos no lo sabrían. En el momento que usted dice, se familiariza y luego tiene que decir adiós. Y eso no es justo para la gente. Esa es la razón por la que una visión que el Señor me mostró que obtuviera esta gran carpa y quedarme allí de 4 a 6 semanas en aquellos lugares. Muchas veces las personas entran a la línea de oración, reciben sanidad, se van. He visto que vienen y toman la Biblia totalmente ciegos, se paran allí y leen por primera vez en 20 o 30 años. Y en 2 semanas, a partir de ahí, están tan ciegos como cuando vinieron a la plataforma la primera vez, no entendiendo, ¿ven? No se dan cuenta que cuando los espíritus inmundos salen del hombre, se van a lugares secos. Pero cuando regresan, vienen con 7 peores que él. Eso es lo que dice la Biblia. Entran directo allí y 7 peores que él, como la primera vez. Párrafo 12. ¿Ven lo que es?
Usted debe saber cómo acercarse. Usted debe saber qué son las enfermedades. Me atrevo a decir, a menos que sea un doctor, que el 1% de las personas que están aquí adentro sabe en qué consiste un cáncer, un tumor, catarata, tuberculosis, lo que es un germen y cómo viene que lo trajo aquí, de dónde proviene la vida de este, todas estas cosas. Y no saber esto. Lo extraño es que muchas veces los doctores no saben. Ellos saben que crece allí, pero ¿qué lo causa? Tiene que haber una razón. Tiene que estar allí por alguna causa. Es una vida, no es su vida. Es otra vida que entra en usted. Es otra célula. Son células expandiéndose. Usted es eso, la multiplicación de células. Eso es lo que son ustedes. Y eso es lo que es un germen de cáncer, tumor, catarata, cualquier otro germen. Este está dentro de usted con un propósito. Es la muerte dentro de carne mortal. Un cáncer, trabajando su sangre, matándolo a usted. Es un crecimiento. Este no tiene forma. Usted sale de acuerdo a la naturaleza de su padre o alguna cosa de acuerdo a su género. Cada simiente se reproduce de acuerdo a su género. Usted es la simiente de un ser humano. Esta reproducirá un ser humano. Una simiente de perro reproducirá un perro. De una simiente de pájaro reproducirá un pájaro. Párrafo 13. Pero el cáncer, un tumor, una catarata, cualquiera de esas enfermedades no tienen algún. Esas son cosas espirituales. Ellas solo forman alguna clase de malignidad o lo que sea y se propaga. Alguna de ellas, bueno, hay varias clases de cáncer. Algunos de ellos los llaman sarcomas y cáncer abierto. Y algunos de ellos los llaman cáncer rojo, cáncer negro y de distintas clases. Los tumores, algunos de ellos son pequeños, algunos son grandes, algunos crecen con patas. La palabra cáncer proviene de la palabra cangrejo. Significa patas caminando de esta manera. Más, todas estas cosas tienen que haber una vida detrás de esto porque están vivos y están comiendo. Y si es una vida, ¿de dónde provino? Ahora saben, estoy en una audiencia mixta y ustedes son una audiencia fina. Y es que yo, ustedes nunca, ustedes escuchen a su doctor, yo soy su hermano. Párrafo 14. Escuchen, es como un bebé y la madre, sabemos de dónde proviene eso, del sagrado matrimonio ordenado por Dios. Pero, ¿de dónde proviene este cáncer? ¿Quién lo trajo? ¿Cómo apareció ese cáncer? Está aquí para quitarle la vida. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su naturaleza? Ese cáncer es un asesino. Fíjese, el doctor lidia con la sustancia, el crecimiento. La sanidad divina lidia con la vida. Cuando sale la vida, ¿cuántos cazadores de venados hay aquí adentro? Veamos las manos levantadas. Muy bien, gracias. Tengo un hermano allá atrás. Muy bien. ¿Hay aquí alguien carnicero, enterrador, cualquier cosa que tenga que ver los muertos? Usted toma a un venado y lo mata esta noche, hermano. Le dispara allá en el campo. Lo pesa en una balanza y ve cuánto pesa. Tenga cuidado lo que les dice a los muchachos cuando regresen al campo. En la mañana este pesará unas cuantas libras menos. Se encoge. Deje allí o el animalito o alguien muere. El sepulturero le sacará la prótesis dental o un ojo artificial porque se encoge. Un perrito que sea atropellado en la carretera se encogerá. Más si lo deja allí por 72 horas, 3 días y 3 noches en ese sol y eso, póngalo en una balanza y verá cuánto pesa. Va a pesar más. Está hinchado, deteriorándose, partiéndose. Por último, el párrafo 15. Fíjese con el cáncer, cuando la vida sale de allí, el paciente se alivia, la catarata o lo que sea se encoge, o dentro de pocos días o tal vez dentro de 3 días y 3 noches. Esa es la razón por la que el cuerpo de Jesús no podía permanecer 3 y 3 noches en la tumba, porque David dijo,
No permitas que mi santo vea corrupción. Ninguna célula se corrompería. La corrupción entra. Es por eso que algunas personas dicen, oh, él nunca se quedó en la tumba. Él murió el viernes y resucitó el domingo por la mañana. Pero dentro de esos 3 días y noches, él sabía que saldría porque una profecía, una palabra en la Biblia por un profeta dijo, no permitirás que mi santo vea corrupción. Y él sabía que dentro de las 72 horas estaría la corrupción. Y entre ese periodo allí, Dios lo sacaría. Solo medite en eso. Cuando usted tiene 600 y más promesas en el Nuevo Testamento para la sanidad divina, solo medite en eso. Usted no puede, difícil de creerlo, ¿no es cierto? Amén, mis hermanos, Dios le bendiga. Continúa. Hermana Di, por favor, puede continuar en los párrafos 16 al 20. Gracias. Dios le bendiga, hermano. ¿Sí me escucha? Afirmativo, prosiga, hermana. Continuamos con la lectura del mensaje, los que son las visiones. Párrafo 16. Pero de todas maneras, cuando ésta crece, está muerta, se encoge. El paciente regocija, oh, qué contento. Y en pocos días se encuentran que están peores que como estaban la primera vez. Oh, vaya, ellos dicen. Supongo que perdí mi sanidad. Y de la misma manera que se quita la fe, la incredulidad la resucita de nuevo. Entonces la cosa está en movimiento, más cuando se enferma después de 72 horas. Se entiende que es una bola de carne muerta en su cuerpo. ¿Qué purifica la sangre? El corazón purifica el cuerpo, la sangre, y el corazón la bombea. Cuando hay infección, esto causa fiebre y todo tipo de sensaciones y enfermedades. Son después de los 72 horas. Y se ha orado por usted, por el cáncer, tumor o cualquier otra cosa. Y usted comienza realmente a enfermarse y a tener fiebre alta. Esa es una de mejores señales del mundo que usted está sano. Solo continúe. Mire, la fe suya no es lo que usted siente. Su fe es lo que usted cree. Si verdaderamente lo cree, no importa cómo se siente, nunca, pero nunca diga que usted no está sano. Usted siempre créalo. Eso es lo que hace actuar. ¿Ven? 17. Y eso es lo que acontece aquí en la plataforma cuando tengo cultos de sanidad. Cientos de personas viendo de esa manera, vienen a la plataforma. Oh, hermano Branham, yo tengo toda la fe. Si fuera tinta, no sería suficiente ni para ponerle la punta a la I. ¿Ven? Si tiene esperanza en lugar de fe, la fe es positiva. No hay nada que pueda moverla. Es el positivo. No importa qué tan enfermo esté o cómo esté todo. Nada. Fíjese. Si usted está tratando de engañarla, no tomará el engaño. El diablo no es. Él mismo es un engañador y él sabe cómo hacer un engaño, más cuando usted tiene las buenas. No se requiere de dar grandes gritos, ni zapatear, ni pisotear. Se requiere es la fe. Él la reconocerá. No se preocupe, solo quédese con la palabra. Fíjese en los discípulos allá lo que estaban haciendo con este muchacho. Probablemente estaban procurando sacudirlo y todo lo demás. Mas Jesús dijo, salid de eso. Eso lo concluye. Ese diablo reaccionó que eso era fe. ¿Ven? No cantidad, sino calidad. ¿Ven? Ejercicio corporal, poco provecho. Usted no tiene que andar corriendo por allí y revolcarse en el piso. Yo no culpo a nadie que corra o grite por recibir sanidad. Usted dice, ¿usted cree en dar gritos, hermano Branham? Absolutamente sí, señor. No piense en eso. Yo soy un bautista que cree en gritar y yo creo, 18. Fíjese, nosotros nunca, nosotros los bautistas, no nos agrada hacer como hacen ustedes los bautistas norteños. Nosotros somos bautistas chapados a la antigua, allá en el sur.
los antiguos misioneros bautistas allá en las montañas de Kentucky. Cuando veníamos al altar, no bajábamos a estrechar la mano el uno con el otro, ni a colocar nuestros nombres en el libro. Nos dábamos palmadas en la espalda mientras pasábamos. Recibíamos algo, eso es correcto. Es una lástima que seamos tan almidonados con eso. ¿No es cierto, hermanos bautistas? Eso es correcto, correcto. Aquellas antiguas iglesias allá, ellos no les importaban si eran bautistas, presbiterianos. Cuando tenían un avivamiento, entraban allí y predicaban el evangelio, gritaban y alababan al Señor. Usted podía extraviar su bolso a la orilla del riachuelo. Si contenía $100 dentro, alguien se lo traía si lo encontraba. Eso estaba bien, honesto. Lo tomaría en cualquier momento. El Señor le bendiga. 19. Solo quiero hablarles en esta noche porque tengo la garganta muy mala, cansada. Solo estoy exhausto. Y me tengo que ir mañana por la tarde, directo a casa, y predicar allá. Y regresar directamente y comenzar el miércoles por la noche allá en Charlotte. No sé el nombre del lugar. Creo que es el Auditorio Fox o Teatro Fox. Ni siquiera he conocido o quién es el ministro de allí. Pero sé que es el cuñado del hermano Bidby. Él tiene algo que ver con el hermano Bidby. Él es un buen hombre. El hermano Bidby es un hombre distinguido y este hermano aquí lo conoce y lo recomienda. Entonces, yo no me acuerdo de usted. Voy a llamarlo hermano Glenn. Así que así es como yo lo llamaba el otro día. Yo quiero llamarlo Spingler o Spangler, Parson. Ya me confundí todo. Párrafo 20. Entonces ahora, al traer los pañuelos, fíjense que eso es bíblico. Fíjense, muchos de ustedes, yo he estado leyendo sus cartas, dicen, hermano Branham, ungirá mi pañuelo. Ahora eso está bien. Agradecemos lo que el Señor hace, cualquier cosa que Él bendice. Para eso estamos aquí. Pero si usted quiere atestiguar eso con la Biblia, Pablo no ungió a los pañuelos y sudarios. Él solo los agarró de su cuerpo, los pañuelos y sudarios. ¿Ven? Ahora, yo pienso que usted captó eso cuando aquella mujer sunamita se acercó hasta Elías y ella sabía que Dios estaba en su profeta. Ella fue a buscar a Elías porque su hijo había muerto. Y Elías sabía que todo lo que tocaba era bendecido. Entonces él le dijo a Jesse, dijo, toma este cayado y ponlo sobre el muchacho. Mas la fe de la mujer no estaba en el cayado, estaba en el profeta. Entonces ella dijo, no te dejaré hasta que halles o sepas lo que quiero. Entonces él fue con ella. Y noten que no fue la oración de él. Él solo colocó su cuerpo sobre el niño muerto y volvió la vida. ¿Ven? Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Vamos a continuar con la lectura del mensaje Lo que son las visiones, predicado el 21 de abril del año 1956. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 21 al 25. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Lo que son las visiones, párrafo 21. Ahora, estos pañuelos, enviamos miles de ellos a varias partes cada semana, por todo el mundo. Y si en alguna ocasión necesita uno, solo escríbame a Jeffersonville, Indiana, se los enviaremos. Ahora tenemos una cadena mundial de oración en donde yo he estado. Estamos mirando el globo hoy. Y solo en unos cuantos puntos en los que el Señor no me ha permitido predicar el Evangelio, aún en el mundo. Y luego allí formamos una cadena de oración.
alrededor del mundo, la gente se levanta a la 1, 2 o 3 en punto de la mañana, de acuerdo a la tercera, sexta y novena hora. Las 9 en punto de la mañana, las 12 en punto del mediodía y las 13 en punto de la tarde. Y todos en una oración universal, orando los unos por los otros. Algo tiene que acontecer. Hay millones de ellos. ¿Ven? Y queremos que usted entre en esto para que ore con nosotros y nos ayude a ministrar al pueblo. Para cuando nos levantemos allá, queremos que usted tenga una parte del ministerio. Párrafo 22. Fíjense. Yo no tengo programas radiales. No tengo nada que vender. Tenemos libros, pero no soy un vendedor de libros. Yo compro esos libros a 40 centavos, menos de los que los obtengo. Tengo que tomarlos. Nunca he comprado un montón de libros. Más bien perdí cientos de dólares en eso. La gente que compra esos libros es que se les ordena. Si cualquier hombre o mujer pobre viene y no tiene el dinero para comprarlos, regáleselos de todas maneras. Y ellos lo rompen y todo lo demás. Los perdemos. Entonces siempre me he endeudado con los libros. Tengo varios de ellos que la gente ha escrito de mí. Yo nunca escribo libros. Yo no soy un vendedor de libros. Las fotografías, yo las compro al estudio Douglas. Ellos tienen los derechos de autor. Usted ni se atreva a tocar una de esas en alguna u otra manera. Y ellos tienen los derechos de autor. Yo las compro al estudio Douglas y luego las vendo. Compro miles de cantidades y las vendo a lo que las compro para que las personas puedan obtenerlas por el mensaje. Párrafo 23. Yo no tengo ningún programa radial. Siempre sostuve mi congregación pequeña. Mi iglesia es pequeña, donde no tengo que tener dinero. Nunca recogí una ofrenda en mi vida. He estado predicando por 23 años y nunca en mi vida recogí una ofrenda. Recuerdo que en una ocasión comencé. Ahora, ustedes saben, alguna vez tuvieron tiempos, todos nosotros gente pobre, en donde no les alcanza el dinero. ¿Alguna vez llegó a esa situación? Seguro que sí. Yo no podía cubrir los gastos. Eso fue hace como 15 años, hace 12 o 15 años. Y yo le dije a mi esposa, voy a levantar una ofrenda en la iglesia esta noche. Ella dijo, voy a ver cómo lo haces. Párrafo 24. Entonces le dije a uno de los diáconos que me buscara mi sombrero. Dije, compañeros, detesto pedirles. Y dije, estoy en una situación difícil. Y quiero que ustedes, quiero una pequeña ofrenda, pongan cualquier cosa que puedan, una moneda de 5 o de 10, cualquier cosa. Eso me ayudaría a resolver esta situación. Y se los agradezco. Entonces el diácono me buscó mi sombrero y comenzó, y allí abajo vi a una madre sentada que siempre oraba por mí. ¿Se recuerdan de aquellas mujeres de aquel tiempo? Ellas usaban esos delantales con un bolsillo por dentro. ¿Alguna vez vio uno de esos? Ahora, los tiempos de antaño, mi abuela lo usaba para cargar tabaco y una pequeña pipa allí adentro para que los hombres no la vieran fumar. Párrafo 25. Entonces, pero esta pequeña anciana tenía un bolsillo como esos. Ella metió la mano en uno de estos bolsillos desde arriba hasta arriba y comenzó a buscar hasta que halló aquellos centavos de 5. Les aseguro que el corazón se me iba a salir por la boca. Yo no podía recibir aquello. Dije, oh, solo estaba bromeando con ustedes. No era en serio. Todo el mundo me miró muy jacosamente. Dije, solo bromeaba con ustedes. Saben que nunca tomaría una ofrenda. Luego me fui a casa. Hay un hombre anciano de nombre John Ray. Él recientemente se fue a la gloria. Un verdadero viejo amigo.
Él montaba por allá una bicicleta vieja. Él parecía que pertenecía a la casa de David. Él tenía la barba y el cabello largo. Entonces él vino, dejó la vieja bicicleta y me la dio. Fui y tomé 10 centavos y me fui a la tienda de 10 centavos. Compré pintura y la pinté. Y la vendí por $5. Y no tuve que levantar una ofrenda después de todo. Fíjense, Dios suplirá cada necesidad. ¿No es cierto? Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, lo que son las visiones. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 26 al 30. Amén, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, lo que son las visiones del 21 de abril de 1956, párrafo 26. Entonces, en relación a esas cosas, pero dije eso, porque cuando digo, escríbame, se nos está haciendo difícil responder las cartas. No estamos intentando cobrarle o facturarle, porque no tengo nada que facturar. Si usted tiene su dinero para ponerlo en la iglesia, déselo a sus pastores y apoye sus propios programas radiales. Y todo lo que tengan por aquí, y el mío, yo no lo necesito. Es absolutamente gratuito. Todo lo que tenemos es gratuito. Solo digo eso, si usted desea una de las telitas, entre paréntesis, telas ungidas, que envía, y algunas veces las personas colocan algo allí dentro para ayudar. Nosotros compramos cientos de dólares en estampillas semanal, y así por el estilo. Algunas están listas, mas no se le solicita eso a usted, solo envíelo y recíbala. Manténgala en su Biblia. Muy bien, 27. Ahora, antes que se me olvide, deseo orar por estos pañuelos ahora. No solo quiero orar, quiero que ustedes oren conmigo, cada uno de ustedes. Este aquí es el papá de alguien esperando por estos. La madre de alguien, son los amados de alguien. Ellos son hijos de Dios, creyentes. Entonces oremos juntos. Ahora, Padre Celestial, venimos ante ti humildemente como un grupo de personas que creen. Tú has dicho en tu palabra, donde estuviesen dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y lo que concordaren pidiendo solo una, la recibirán. Le será concedida, 28. Y ahora aquí están estos pañuelos. Hemos sido enseñados de acuerdo a la Biblia que los tomaban del cuerpo de San Pablo, sudarios y telas. Los espíritus malos salían de la gente, eran sanados de las enfermedades. Y Padre, nos damos cuenta que no somos San Pablo, mas tú todavía eres Jesús. Tú eres aquel que sanó, no Pablo. Ellos reconocieron que tú estabas con él, y ciertamente tú no actuarías de esa manera en aquel tiempo de crisis. Y entonces cuando surge la misma cosa, como ya lo mencioné, tú actúas de la misma manera. No somos dignos de pedir esto. No hay nada bueno en nosotros, sino es porque tú nos lo has ofrecido hacerlo, tal cual como la serpiente sobre la asta. No había ninguna virtud en la serpiente o en el asta, ¿no? Mas fue la obediencia lo que produjo los resultados. Que así sea en esta noche, Padre. Afuera, más allá del lado de la colina, detrás de aquellas montañas, una madrecita camina el piso de un lado a otro, esperando por el pañuelo para su bebé enfermo. Aquel pobre anciano y ciego padre sentado más allá en un cuartito en esta noche, con un bastón blanco en su mano. Él ha oído, la ve, la fe viene por el oír. Él está esperando que su pañuelo regrese, oh Dios, y muchos más en el hospital. 29. Se nos ha enseñado por la Biblia que tú prometiste a los israelitas la tierra prometida desde Canaán hasta la tierra prometida. Y un día cuando ellos salieron de Egipto y tomaron su posición para ir a la tierra prometida, se les atravesó el Mar Rojo. Estaban rodeados por el ejército del faraón. Las montañas y el desierto por un lado y el Mar Rojo estaba en el camino. Un escritor dijo: Dios miró hacia abajo por medio de la columna de fuego con ojos airados. Y cuando él miró sobre el Mar Rojo,
Este se asustó porque este estaba interrumpiendo al pueblo de Dios que tenía la promesa y ellos estaban marchando. El mar se asustó y retrocedió. Israel cruzó en el viaje. Oh Dios, en esta noche cuando estos pañuelos sean colocados en los cuerpos enfermos y afligidos, tú mires por medio de la sangre de Jesús con ojos airados, que la enfermedad que está reteniendo el pueblo se asuste. Repito, que la enfermedad que está reteniendo el pueblo se asuste, porque el gran temblor de la mañana de resurrección demostró que Él vive y que esta enfermedad retroceda. Que tengan la promesa de una buena salud, esa promesa dada por la Biblia. Concédelo, Señor, porque ese es el propósito de enviar estos pañuelos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Párrafo 30. Muchas gracias por orar por aquellos pañuelos. Y ahora vamos directo a la palabra. Amo la palabra. ¿Y ustedes? Ojalá tuviera un poquito más de garganta. Tal vez mañana por la tarde, si no me esfuerzo demasiado esta noche, les predicaré un poquito en la tarde sobre un tema del Evangelio. En esta noche pensé en traerles los preliminares y veremos lo que el Señor hará por nosotros en la oración por los enfermos. Ahora en San Juan, el capítulo 12, el versículo 31, leemos, comenzando en el versículo 37 y leyendo hasta el 40, incluyendo. Pero a pesar que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Qué es un milagro? Es algo que no se puede explicar, versículo 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Y no podían porque el profeta había dicho. Ahora, en otra escritura que he escogido, está en San Juan el capítulo 10, versos 37 y 38. Si no hago obras de mi Padre, entre corchetes, dijo Jesús, no me creáis. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura del mensaje, lo que son las visiones, predicado este mensaje en Spindle, North Carolina, Estados Unidos, el día 21 de abril del año 1956. Voy a iniciar, a continuar con los párrafos 31 al 37. Párrafo 31 dice que él añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora, al venir con este pensamiento, estamos enfrentando en esta noche, en esta edad, con un movimiento sobrenatural del Dios viviente. Y por supuesto, nos damos cuenta que tenemos muchas cosas. Y a ustedes, los presbiterianos, católicos, metodistas, no hay duda que han escuchado mucho fanatismo, lo cual tenemos, admitimos eso. Está enganchado en todo. He visto fanáticos presbiterianos. He visto fanáticos bautistas, he visto fanáticos católicos, he visto fanáticos pentecostales, he visto fanáticos de sanidad divina, he visto personificaciones de lo sobrenatural. Pero, ¿qué hay de todo esto? No, uno genuino, de todos estos hay uno que está hecho original. Ahora, hay un Dios verdadero vivo. Él está unido a su palabra y siendo que el ministerio... Yo nunca tuve una educación, por eso me dio otra manera, por su gracia soberana para ministrar a su pueblo. Y eso fue por medio de visiones. Ahora pienso en esta noche tomar unos momentos para explicarles por la escritura y así sucesivamente lo que son las visiones. Párrafo 32. ¿Qué es una visión? Alguien me ha preguntado muchas veces, hermano Branham, ¿está usted impresionado por decir ciertas cosas? ¿Piensa usted eso su mente? No, señor, no lo veo, solo está allí, al igual como lo veo a usted, de la misma manera. Lo único que usted sabe es que está parado aquí,
Y aún así, volver a la vida de una persona 40 años atrás, viendo eso acontecer, aún los veo hasta la manera como se visten posicionalmente y todo. Luego entonces tengo que hablar. Y cuando estoy hablando, viendo la visión, no sé si me escuchan o no, si hablo o no en voz alta. Esa es la razón que le digo al operador aquí y cualquier manera, si solo en este lugar pequeño donde sé que hay un sonido rebotando de mi voz en esta sala de gimnasio, si realmente lo entienden. Párrafo 33. Mas una visión es Dios, por una palabra de conocimiento cayendo sobre la persona para ver anticipadamente o ver algo así, decir que algo ha sido o algo que será. Ahora se los voy a explicar en una forma sencilla. Tenemos sentado aquí a un niño con los ojos brillosos. Y si Jesús se tarda, ellos serán los hombres y mujeres del mañana. Y pienso demasiadas veces que complicamos el Evangelio, que solo los adultos lo pueden comprender. No nos damos cuenta que aquellos niñitos también lo pueden entender. Párrafo 34. Fíjense, voy a decir, hay un circo en la ciudad. Ahora, la primera cosa que quiero decir es que todos los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Eso dice la Escritura. ¿Quién lo puede agregar o quitar un codo a su estatura? Usted es lo que es porque Dios lo hizo así. Aquí hace poco tiempo una mujer vino a una reunión. Ella estaba en casa. Algo la conmovió. Ella tenía artritis. Ella fue levantada. Algo lo conmovió que el Señor lo iba a sanar. Ella lo sabía positivamente. Ella no lo estaba adivinando. Ella lo sabía. Entonces, cuando ella consiguió un taxi, se paró de la camilla y entró al taxi y la llevó al lugar. Esa noche en la reunión, ni siquiera se oró por ella, pero cuando ella vio al Espíritu de Dios obrar, moviéndose, ella dijo, eso es, Señor Jesús, eso es lo que he estado esperando, gracias. Cuando ella se bajó del taxi, el taxista dijo, señora, ¿cree que debería regresar y cogerla después del servicio? Ella dijo, no te necesitaré, yo me iré casa caminando. Y mientras el servicio continuaba, el Señor estiró aquellas piernas paralizadas y ella se paró derechita y se fue a casa. Amén. Por supuesto, eso causó mucho ruido en el extranjero. Otra mujer dijo, ¿saben? Yo voy a hacer lo mismo. Ella tomó un taxi y se fue. Le dice al taxista que se vaya, pero el taxista tuvo que regresar para buscarla. Ella estaba intentando imitar la fe de alguien más. Y usted no puede hacer eso. El diablo sabe mejor eso. Usted no puede engañarlo. Usted tiene que tener lo que profesa tener. Párrafo 35. Ahora, cuando verdaderamente en su corazón, así como estaba hablando de fe por vista, ¿cuántos creen que esa camisa es blanca? Levanten su mano. ¿Cree que es blanca? Bueno, ¿qué si le dijera que la camisa es roja? ¿Lo creerían? No, señor, usted tiene confianza en la vista suya. Usted sabe que es blanca. Bueno, si usted tiene esa misma clase de confianza en la fe, usted sabe que va a ser sano. Tan seguro como su vista dice que es blanca, su fe dice que usted va a ser sano. Eso lo resuelve. Eso lo arregla todo. Usted ya no se tiene que preocupar por eso. La fe ya ha tomado posición. Eso debería de venir por el predicar de la palabra. Esa es la primera manera. Mas Dios estableció los distintos dones en la iglesia con ese es el propósito de unir su iglesia a través de los años. Párrafo 36. Ven, la Biblia dice, el profeta dice, habrá un día que ni será día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Ahora, cuando el Espíritu Santo cayó primero en la iglesia, fue en el pueblo del oriente de Jerusalén. Fue allí donde cayó el Espíritu Santo. Y grandes señales y maravillas acontecieron en la iglesia en la era pentecostal de la iglesia primitiva. Luego la siguiente ronda de los apóstoles, luego vino la iglesia católica, luego 1500 años vinieron los luteranos y luego desde allí para abajo ha sido un día donde la luz ha salido. Y ha sido un día de luz lo suficiente para que vieran que Jesús fue el Hijo de Dios. Deberían arrepentirse. Pero la genuina y verdadera luz brillante del Espíritu Santo nunca brilló en estas edades. Ciertamente la Biblia dice que no sería, como dijo el profeta, que no sería tan cierto como él lo dijo que ellos no creerían, porque así lo dijo Isaías, dijo el profeta, no ha habido luz.
no ha habido luz. Párrafo 37, por último. Ha habido suficiente luz para saber que tiene que hacer lo correcto o lo errado. Ha habido suficiente luz para saber y creer en la resurrección del Señor Jesús y aceptarlo como su salvador personal, poner su nombre en el libro de la iglesia y vivir una buena vida. Pero mientras las señales y maravillas directo en los rayos del sol brillante no ha brillado desde Pentecostés. Mas la Biblia dice, y el profeta dice, en el atardecer habría luz. Ahora, geográficamente el sol sale en el oriente. Esas fueron las primeras bendiciones pentecostales y se oculta en el occidente. La civilización ha viajado hacia el oeste y todos ahora estamos en la costa oeste. Está regresando. Entonces el sol del atardecer se está ocultando y Dios en los últimos días está brillando. Ese mismo sol que brilló allá en el pueblo pentecostal está hoy brillando otra vez en la iglesia con las mismas señales y maravillas. La luz brillará cuando llegue el tiempo del atardecer. Las nubes se están alejando. Jesús es revelado. Él viene a nuestras reuniones. Él se da a conocer. Él se muestra que está vivo como lo hizo allá en ellos. Amén. Gloria a Dios. A continuación, hermana Edith, en los párrafos 38 al 44. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, lo que son las visiones. Párrafo 38. Él se está manifestando aquí, que está vivo. Las nubes se están alejando ahora. Estas son las luces del atardecer. ¡Qué tiempo más feliz para vivir! La Biblia dice, en los últimos días, Él levantaría a los jóvenes para que vieran visiones. Los ancianos soñarían sueños. Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Él lo prometió. Él le prometió señales y maravillas en los últimos días. Él prometió los mismos resultados que ocurrieron en Pentecostés. Caerían nuevamente en los últimos días. Y este es ese día. Aquí estamos. Desearía tener más voz. 39. Muy bien. Sin embargo, ¿qué es una visión? ¿Qué irrumpe una visión? ¿Cuál dimensión? ¿Qué suelta a un átomo? Nunca se dará a conocer. Ese es el secreto de Dios. Pero aquí está lo que es una visión. Explicarla en forma sencilla, que hasta los niños la pueden entender. Hay un gran circo que viene a la ciudad. Y todos somos niñitos y niñitas. Allí estamos alrededor de este circo. No tenemos dinero para entrar. Y ustedes saben, nos gustaría ver a los elefantes, ¿no es cierto? Nos gustaría ver a las jirafas y todo tipo de cosas allí adentro. Nos gustaría ver eso, mas no tenemos dinero para entrar, ¿ven? Pero algunos de nosotros somos de hombres fuertes y hombros fuertes y anchos, como él. Y tal vez algunos de nosotros, él es fuerte. Tal vez hay algunos de nosotros que somos altos y delgados. Ahora nosotros, tal vez si somos altos y delgados, bueno, queremos ser pequeños y fuertes. Mas no nos hace ningún bien. Dios nos hizo altos y delgados. Si queremos ser altos, el pequeño y el fuerte quiere ser alto y delgado. Él no lo puede evitar. Él tiene que ser de esa manera. Dios lo hizo a él así, ¿ven? Dios nos hace de cada forma. 40. Dios es un Dios de variedad. Él hace las flores amarillas, blancas y azules y las rojas, ¿ven? Él no las hace a todas iguales. Él hace las montañitas y grandes montañas, árboles pequeños y grandes. Él hace montañas y desierto. Él hace aguas, lagos y las corrientes y ríos. ¿Ven? Él es un Dios de variedad. Él hace a algunos con el cabello rojo, y a otros con el cabello blanco, y a otros con el cabello negro, entre paréntesis. ¿Ven? Él nos hace de distintas formas. Así es como a Él le agrada. ¿Ven la forma como Él lo hace? ¿Ven? A mí también me agrada de esa manera. ¿Y a usted no? A todos les agrada de esa manera. ¿Ven?
41. Fíjese, esto es lo que somos. Todos estamos en un gran carnaval. Y mientras estamos parados con este grupo en esta noche, tal vez el Señor me hizo solo un poquito más alto que usted. Y tal vez esa fue su gracia al hacer eso. Pero usted es más fuerte que yo. Entonces todos miramos por todas partes. Y la primera cosa que vemos, allá arriba es un agujero. Bueno, yo no soy lo suficientemente alto para alcanzarlo. Y seguro que usted tampoco. Entonces yo quiero ver qué hay adentro y usted también. Entonces usted dice, hermano Branham, ¿qué ve allá adentro? Digo, espera un momento. Me bajo y doy un gran salto. Mis dedos apenas agarran la parte alta de la tabla. Halo muy fuerte y miro por este agujero. Digo, veo un elefante. Oh, ¿lo viste? Ajá. ¿Qué más viste, hermano Branham? Bueno, voy a intentar otra vez. Salto y me agarro. Y me sostengo con mis dedos. Una jirafa, sí, señor. 42. Después de un rato, el dueño pasa por allí. ¿Qué ocurre, muchacho? Digo, oh, solo estoy mirando por el agujero. Él dice, fíjate, espera un momento. Él me agarra por la espalda y el cuello y me sostiene. Él dice, tú ves más allá. Ahora tú comienzas aquí. Aquí esto y aquello. Y abajo. Eso, todo está allí, ¿ven? Luego él me baja. Yo no estoy resollando o soplando. Él me levanta. Ahora, ¿entiende lo que quiero decir? 43. Ahora, los adultos, cuando la persona viene a la plataforma y hay una visión formándose, es la fe de ellos. Es como la mujer que tocó el borde de su vestidura. Él no sabía nada. ¿Cómo supo él que ella lo tocó? Él dijo, me debilité. ¿Qué fue eso? La mujer estaba hablando por medio de él. Dios, ella necesitaba su sanidad. Ahora, ¿cuál fue el más grande milagro? Cuando la mujer tocó su fe y se sanó, tocó su vestidura y se fue. Allí él dijo, ¿quién me tocó? Nadie sabía. Ella dijo, no fui yo. Todos ellos lo negaron. Él siguió mirando por todas partes hasta que halló el canal. Así lo llamamos. Él dijo, oh, eres tú. Y ella vino y se postró y dijo, sí, eso es correcto. Párrafo 44. Ahora, él se debilitó por eso. Pero ahora, cuando Dios quería usar su don a Cristo, él tomaba a Cristo y decía, un momento, sal de este hogar y vete lejos y quédate por 4 días. Y ellos van a buscarte, mas no vayas, porque Lázaro va a morir al 4º día. Tú regresa, vas a encontrar una piedra que está puesta sobre una tumba. Voy a recibir gloria allí. Quiero que ellos remuevan la piedra y luego tú hables. Y cuando digas el nombre de Lázaro, él saldrá. Jesús, obediente al Padre, no hace nada, él dijo, hasta que el Padre le muestre primero en una visión. ¿Dice eso la Biblia? ¿Cuántos lo han leído esta semana desde que estamos hablando de eso? San Juan 5:19. Sí, Señor. Jesús dijo, no hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero. Luego hago lo que él me dice que haga. No hago nada a menos que él me lo muestre. Eso es correcto. Jesús dijo eso. ¿Dijo él la verdad? Él tenía que decirla. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Es verdaderamente un privilegio para nosotros de lecturar estos grandiosos mensajes. Estamos lecturando el mensaje de lo que son las visiones. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 45 al 51. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. El mensaje, lo que son las visiones, párrafo 45. Cuando Jesús tuvo esa visión, regresó. Usted dice,
Él le dijo eso, pues en la tumba él dio eso. Dijo, te agradezco, Padre, ya está dicho, por causa de la multitud que está alrededor, para que sepan el ejemplo de lo que es orar. ¿Ve? Él fue un ejemplo. Y él dijo, Lázaro, ven fuera. Él sabía. Fíjese allí. Él dijo, allí. Él no tenía que esperar hasta llegar allí. Dijo, Lázaro, nuestro amigo es muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Mas voy a despertarle. ¿Ve? Él sabía lo que iba a acontecer, porque el Padre se lo había mostrado. Amén. Párrafo 46. Fíjese, allí no se perdió la virtud. Dios usó su don. Ahora, la mujer usó el don de Dios para recibir de Dios lo que ella deseaba. Dios usó su propio don para probar lo que él quería. Ahora, eso es lo mismo hoy en día. Ahora, cuando una visión, una persona está parada en la audiencia, algunas personas no parecen concebirlo. Hermano Branham, ¿qué lo hace debilitarse tanto? ¿Qué lo hace agotarse tanto? Usted tiene que pararse en el lugar por una vez. ¿Ven? Es la fe de las personas que activan eso. Eso es cuando usted se levanta, dice párrafo 47. Es como la persona que está parada aquí. Aquí se para una persona. Bueno, ¿quién? No lo sé. Ahora, ¿qué es? Yo me rindo. La persona es un movimiento. La persona está parada allí. Lo primero que usted sabe, comienzo a decir si son cristianos o no. Su espíritu se siente bienvenido. Ahora, ¿qué es? Aquí vamos. El reto. Lo que oí a un doctor decir que ella está en la última etapa del cáncer. Cáncer. Ajá, correcto. ¿Qué otra cosa? Oh, vaya. ¿Ven? Usted ya está consumido. Bien. Dejamos hablar y ver el que. Aquí vamos de nuevo. Cuando usted baje, pues usted proviene de algún lugar y tuvo cierta cosa que sí, es correcto. ¿Ven? Ese es usted, usando el don de Dios. Párrafo 48. Ahora, alguien dice, hermano Branham, ¿es esa la única ocasión? Eso es solo una ocasión de Mateo. Esa no es la perfecta voluntad de Dios hacer eso. Solo es Dios permitiéndolo, la voluntad de Dios. Aquí esta noche conmigo están dos jóvenes. Uno de ellos es católico y el otro no sé. No creo que él pertenezca a una iglesia. Uno es un especialista en vapor, el otro trabaja en una especie de taberna. Ellos llegaron a Hammond, Indiana. Ellos observan las cosas y decían, hay un truco en eso. Entonces ellos formaron sus propias pistas del FBI por su cuenta. Entonces ellos me siguieron y se escurrieron hasta Jeffersonville, donde yo vivo, y querían ver si eso seguía en casa. Pues eso es más aún en casa, mil veces más en casa de lo que es en las reuniones. Ese es Dios usando su propio don. Párrafo 49. Esta mañana, permítame decirles algo. Esta mañana, así dice el Señor, mi Biblia sobre mi corazón. Dios es mi juez. Me levanté muy temprano. Estaba caminando en el cuarto y continué sintiéndolo a él cerca, como un sexto sentido. No lo veía, pero sabía que él estaba allí. Fui y me senté en una silla. Caminaba de un lado a otro. Me levanté para afeitarme. El sol estaba brillando y entrando. Dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Seguí esperando. Nada dijo, nada.
Me arrodillé al lado de la cama, comencé a orar. Dije, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Hay algo que tu siervo deba hacer en este día? Luego vino una visión. Él me dijo exactamente lo que era para ese día y qué iba a acontecer ese día. Llamé por teléfono a Jean Leo. Entre paréntesis, el señor Mercier y el señor Wood. Ellos están aquí en esta noche. Llamé a mis hijos para que entraran en el cuarto. Dije, tengo una visión y es así dice el Señor. Voy a cierta ciudad en la que nunca he estado en mi vida. Vamos a encontrar cierta condición y allí va a acontecer un milagro, aunque tenga que cambiar la naturaleza para llevarlo a cabo. Y una gran sanidad va a acontecer. Y les expliqué cómo sucedería. Yo dije, de regreso en el camino, vamos a un lugar donde está una oficina en Western Junior. Y allí va a haber un mensaje para alguien que me envió desde otro país. Quieren que yo haga cierta cosa y le diré a esa persona, no, no puedo hacerlo. Aunque parezca muy bien, pero voy a decirles que no. Párrafo 50. Ellos están aquí ahora. Les pedí a mi hijo que buscara su carro. Él buscó el carro y conducimos más de 100 millas, 160 kilómetros hoy. Y fuimos directo al sitio y cada palabra fue tan perfecta como pudiera ser. Dios cambió todo el curso de la naturaleza y obró un milagro. Después, usted oirá de eso luego. ¿Ven? Regresamos directo allí. Él dijo, ahora, ¿qué de la oficina en Western Union? Y si el hombre parado aquí en el edificio que era Western Union, ellos condujeron hasta aquí. Dijeron, no, esta es una oficina sucursal. Usted tiene que ir al otro lado por aquí. Fuimos hasta allá y había un telegrama con todo el mensaje, eso exacto. De la misma manera que me fue mostrado en la visión. ¿Ven? Eso ocurre unas 100 veces. Eso nunca me ha perturbado. Ese es Dios usando su don. Párrafo 51. Pero usted jale de eso. Ese es usted usando el don de Dios. Usted dice, hermano Branham, ¿podría decirme lo que... No, señor, no puedo hacerlo. No puedo hacer lo que yo quiera. Es él. No puedo hacer que yo vea una visión. Es él el que lo hace. Él me dijo, si haces que la gente te crea, cuando el ángel me encontró aquella noche, ustedes que están leyendo el libro, y él dijo, si haces que la gente te crea y eres sincero cuando oras, nada se interpondrá delante de esa oración. Es por eso que anoche decía lo que hice. Si hablé erradamente, lo lamento. Cuando dije, tienen que mantenerse quietos. Cuando digo, manténganse quietos, no se muevan. Y ustedes se siguen moviendo. Eso muestra que ustedes no creen, ¿ven? Ustedes tienen que creerlo, ¿ven? Si tú crees, haces que la gente te crea y eres sincero cuando oras, entonces nada se interpondrá. No importa qué. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios te bendiga, hermana Reina. Continuamos con la lectura del mensaje, lo que son las visiones. Continúe, hermana Rosaria, en los párrafos 52 al 58. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, lo que son las visiones. Párrafo 52. Aquí no hace mucho una mujer vino al altar, hasta la plataforma. Ella andaba con dos muletas. Caminó hasta allí y yo dije, señora, el Espíritu Santo hizo, mejor dicho, por medio de los labios del siervo. Todos ven estas grabadoras. Así es como escucho exactamente lo que digo. Bajo una visión, no sé lo que dice, pero los chicos aquí con las grabadoras
ellos la graban. Por años graban cada reunión que hemos tenido. Dice exactamente lo mismo. Y ninguna vez han fallado y no fallarán. He visto visiones como por unos 40 años y nunca han fallado. Yo vi visiones cuando era un pecador. ¿Por qué? Era un don. La primera visión que recuerdo, mi mamá me contó que yo le hablaba de eso cuando era un niño. No tenía no más de 2 años. Los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Tú naciste de esa manera. Los rasgos están en ti, así como usted nace con los ojos azules o negros o castaños o cual sea. Es algo que Dios ha hecho. Y esa es la única manera que usted puede estar correctamente. Tiene que venir de Dios, no por algo que usted hizo. Fue lo que Dios ordenó que así fuera. Entonces es de Dios. Si usted está solo burlándose o inventándolo, usted será humano. Usted estará errado. ¿Ven? 53. Ahora fíjese en esto. Siempre, esta mujer cuando ella se acercó, ella tenía muletas. Ella caminó. Yo dije, señora, ¿usted viene a la reunión porque alguien le dijo que viviera? Usted ni siquiera cree en la fe. Eso la molestó. Y ella dijo, yo pertenezco a cierta iglesia. Y ella dio, yo amo a mi iglesia. Yo dije, usted debería hacerlo, pero tiene que creer. Ella dijo, bueno, ¿me puede ayudar? Yo dije, no, señora, no puedo. Yo dije, su ayuda tendrá que venir de una fe individual en las obras culminadas de Cristo. Y ella dijo, yo creo eso. Y yo dije, ¿lo creerá con todo su corazón? Ella dijo, sí. Y yo dije, luego la volví a mirar y la oscuridad que estaba sobre ella salió. Y yo dije, ¿cree usted que yo soy el siervo de él? Sí. Yo dije, entonces yo quiero que usted camine hasta el final de la escalera y se deshaga de esas muletas, camine hacia debajo de la plataforma. Ella dijo, ¿usted espera que yo haga eso siendo que tengo esas muletas por años? Yo dije, ahora yo pensé que usted dijo que me creía, ¿ven? Yo dije, ahora usted siempre estará en esas muletas. Párrafo 54. Y luego trajeron a una mujer anciana. Algunos de los ujieres la traían media envuelta. La sentaron atrás como a 5 o 6 filas. Esto fue en Houston, Texas. La noche anterior, unas noches antes que te tomaran la fotografía en el Gran Coliseo de San Houston, y los ujieres tuvieron que levantarla. Y uno de los jóvenes le había dado un asiento y la sentaron y la pobre estaba tan lisiada. Y la bendición que debió haber ido a esa mujer, aquella luz se detuvo sobre ella, moviéndose en círculo. La anciana, miré a la mujer, le dije, hermana, ¿es usted una creyente? Sí. Yo dije, a usted la trajeron aquí por avión. Usted viene de Ohio. Ella dijo, eso es correcto. Ella dijo, eso es correcto. Y yo dije, usted ha seguido todas las reuniones tratando de entrar y nunca ha podido llegar a tiempo. Dijo, eso es correcto. Yo dije, Jesús la ha sanado. Póngase de pie y bote esas muletas. Y aquella mujer que apenas se podía mover salió corriendo con todas sus fuerzas por todo el edificio gritando y clamando. ¿Ven? Fue su fe. ¿Ven? No importa. ¿Ven? Esta mujer no tenía fe. Aquella mujer tenía fe. Las visiones vienen por causa de su fe y la voluntad de Dios. 55. Ahora, si tengo tiempo, me gustaría contarles una pequeña historia que ocurrió recientemente. ¿Cuántas veces podría? Miles de casos de visiones. Permítame citarles esto rápidamente. Yo iba camino a encontrarme con el hermano Bosworth allá en la Florida. Vi una visión de un niñito siendo asesinado. Él tenía puesto unos pantalones cortos, como aquellos que usábamos cuando éramos niños, calcetines largos. Tenía eso que llamamos un corte de cabello casquete, con ojitos castaños.
había sido matado por un accidente automovilístico. Lengua está afuera, sus ojos estaban volteados hacia atrás. Él estaba yaciendo allá al lado de la carretera y había muchos árboles verdes allí, rocas por todas partes. Y fui hasta allá y me paré en la plataforma y predije. Dije, señor Lindsay, la voz de sanidad prepara este artículo. He visto a un niño ser matado y lo hallaré en algún lugar. Es un así dice el señor. Yo dije, escríbalo en la hoja de su Biblia. Y si usted nota, las hojas de mi Biblia están escritas llenas de visiones y cosas que acontecerán. Ninguna ha fallado. Si una vez más, esta última aquí está sucediendo ahora mismo, no puede fallar. Dios no tiene fallas, ¿ven? Si fuera yo, fallaría todo el tiempo. Si es Él, no puede fallar. 56. Ahora, note. Dos noches después de esa, un padre nervioso parado allá afuera. Ellos sabían que me habían traído aquí. Los sugieres estaban parados allí para ayudarme a llegar a esta carpa. Y los sugieres se me acercaron y dijeron, estamos reteniendo que un padre llegue hasta allá. Y yo dije, ¿por qué? Dijeron, su niñito se ahogó esta mañana en una zanja de riego y él ni siquiera deja que el sepulturero se tome a su bebé. Y dijo, está allí sobre un banco. 57. Y por supuesto, nadie sabe dónde me quedo, porque yo no soy un aislacionista, entre corchetes, persona que se aísla del resto. Yo amo a la gente, me encanta conocer gente, me gustaría irme a casa con todos ustedes y ver qué tan bueno cocinan pan de maíz y frijol de ojo negro. Me encantan, pero no puedo ser el siervo de Dios y siervo del hombre. Tengo que mantenerme alejado de estas cosas para estar alerta. Cuando usted venga al servicio, esté listo. Lo que sea que el Padre quiere que usted haga, vaya, hágalo. Detuve reuniones donde miles estaban sentados, caminaban hacia afuera para seguir la guía del Espíritu Santo. Nunca ha fallado ni una sola vez. Entonces este padre, yo dije, bueno, iré y le echaré un vistazo al niño. Me llevaron. No era el niño. Un niño de cabello negro, bien vestido, una criaturita como de 5 años de edad. Este muchacho tenía como 8 o 10 años. Yo dije, no, señor, este no es el muchacho, lo lamento, pero no es. Yo ofrecí orar por el padre cuando él estaba llorando desconsoladamente sobre su muchacho. Continué. 58. Ahora, por toda América y Canadá, probablemente hay personas aquí que han escrito en sus libros. ¿Cuántos alguna vez lo oyeron? Déjenme ver sus manos. ¿Alguien lo tiene escrito en su libro? Lo escribieron en la hoja de sus Biblias miles y miles de veces. Allá en Kuopio, Finlandia. He estado allá en Inglaterra, por toda Francia y distintos lugares. Y allá en... Yo estaba en Kuopio, Finlandia. Y habíamos estado allá sobre la colina. No había comido por varios días y estaba orando. El señor Lindsay y ellos estaban conmigo. Yo dije, algo está a punto de suceder. Dijeron, ¿qué es, hermano Branham? Yo dije, no sé. Me olvidé de aquella visión. Yo dije, yo no sé, pero algo está a punto de suceder. Dijeron, ¿qué cree usted que sea? Dije, yo no sé. Comenzamos a bajar por la colina, mirando hacia abajo como a una milla delante de nosotros, bajando rápidamente de la montaña, mirando allá como se acercaban los rusos, moviéndose en grupos por la ciudad, con metralletas armadas y demás durante el tiempo de las guerras. Y yo pensé, bueno, pobres finlandeses, cuán amables fueron y cuán merecedores son. Y miré. Y había un carro, un automóvil, un Ford hecho en América. En toda la nación no tenían unos 200,000, supongo. Y este había atropellado a 2 niños. Y uno de ellos, ellos le pasaron por encima, fue aplastado por debajo del carro y lo golpeó por detrás del carro.
el conductor y con el guardabarros le dio por el otro lado del mentón y lo golpeó contra el árbol y quebró sus aplastó cerebro aquello dentro, aquí dentro y la espalda. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosaria, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura, lo que son las visiones. Hermana Narcisa, Dios le bendiga. A continuación, párrafo 59 al 61. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje, lo que son las visiones, predicado el 21 de abril de 1956. Párrafo 59. Bueno. 20 minutos después llegamos a la escena. El señor More, quien estaba en la reunión, probablemente mañana o me encuentre en la otra. El señor Lindsay, el señor Baxter, muchos testigos estuvieron allí. Y mientras salíamos del carro, ellos miraron. El muchachito estaba yaciendo con un abrigo puesto sobre él. Y el otro carro tuvo que recoger al otro muchacho. Él no estaba muerto. Así que ellos lo llevaron al hospital. Este muchachito estaba allí reclinado y él, algo así como Alemania, sus ciudades están construidas y la gente vive en la ciudad. Luego salen a las granjas y trabajan y regresan a la ciudad. Los pequeños estaban en su camino desde la escuela, en medio de la carretera. Entre paréntesis, perdónenme. Y el automóvil llegó a gran velocidad. Y los niños se emocionaron y comenzaron a ir de un lado a otro. Y el parachoques golpeó a uno y lo hizo rodar. Y una rueda giró, atrapó su pequeña ropa y lo arrojó al otro lado de la carretera en una forma de césped, en una plataforma de césped. Y el otro había golpeado contra el árbol. El niño pequeño golpeado contra el árbol todavía respiraba. Lo recibieron. El otro niño estaba muerto, tenía un abrigo sobre él. Entonces la señora Isaacson, Mae Isaacson, nuestra intérprete en las reuniones, una de las mejores que he visto. Ella estaba con nosotros y dijo, salió y dijo, hermano Branham, ven aquí y mira esto si quieres ver algo. Mira cómo se aplastó ese niño. Le dije, no quiero verlo. Estuve en el extranjero durante varios meses y yo también tenía un niño en casa, Billy Paul, y su madre muerta, y yo fui padre y madre para él. Entonces, no quería ir a ver a ese niño pequeño aplastado de esa manera, de la edad de mi hijo. Le dije, no quiero verlo. Ellos no podían moverlo porque es contra la ley. Moverlo hasta que sus padres lo miren primero. Y ellos fueron a buscar a la madre y al padre. Bueno, yo pensé, oh vaya, esa pobre madre y padre. ¿Qué pensarán cuando hallen a su muchacho muerto reclinado allí? Yo pensé, ¿qué si recibo un telegrama desde América que Billy Paul está arrollado y aplastado así como cómo me sentiría? Lejos a través de los mares en esas reuniones. ¿Qué haría? Pensé, ¿qué si el papito va a hacer algo allá afuera con el asadón allá en el campo? La madrecita con el hacha cortando varas o algo. ¿Qué va a pensar ella, la pobrecita? Párrafo 60. Yo comencé a llorar. Yo oré, el hermano More y ellos parados alrededor. Yo pensé, creo que le echaré un vistazo al muchacho. Entonces ellos levantaron el abrigo y el pobrecito allí reclinado. La sangre entraba y salía de sus oídos y todo lo demás. Dije, oh vaya, ahora vea qué tan estúpido puede llegar una persona. Dije, cúbranlo. Y comencé a alejarme de esa manera y sentí que alguien puso su mano sobre mi hombro. Pensé que era el hermano More o el hermano Lindsay, uno de ellos. ¿Cuántos haya escuchado del hermano More o el hermano Lindsay
el editor de La Voz de Sanidad. Él estaba allí mismo y lo vio todo. Entonces puso su mano y dijo, hermano, y el hermano estaba parado. No había nadie como a 10 pies, 3 metros de mí. Y una mano estaba sobre mi hombro. ¿Ven? Cuando Dios habla, Dios va a confirmar el asunto. Y pensé, ¿de quién es esa mano? Y cuando me di la vuelta, la mano se apartó. Bueno, pensé, me imaginé eso. Me di la vuelta y aquí va otra vez. La mano regresó y miré alrededor otra vez. Y ellos le estaban mostrando el niño a alguien más. Había mucha gente parada alrededor. Y miré hacia abajo, miré hacia arriba. Y ahí estaban los árboles verdes y rocas levantadas como pared. Miré una vez más y dije, cubierto. Allí estaban las pequeñas medias acanaladas con sus pies empujados a través de él, su pequeño corte de pelo recortado, los ojos marrones hacia atrás. Yo dije, es él. Párrafo 61. Oh, usted nunca sabrá lo que significa, amigo. Todos los diablos del infierno no podrán detener. Dios así lo dijo. Yo dije, hermano More. Él dijo, sí, hermano Branham. Hermano Lindsay, hermano Baxter, ¿sí? Busqué rápidamente su Biblia. Busqué rápidamente su Biblia. ¿Qué sucede? Yo dije, volteé la hoja. Ellos dijeron, bueno, ¿qué? Yo dije, mire, estaremos en un país donde hay muchos árboles, rocas, rocas levantadas como pared. Un niñito como de 9 años de edad, con un pequeño corte como de casquete. Cabello castaño, ojos castaños, con la lengua afuera, sus calcetines largos. Él dijo, ese es él. Yo dije, desde luego, ese es él. Amén. Oh, vaya, no hay nadie. No hay manera de explicar lo que es ese sentimiento. No es fe. Es hecho más allá de la fe. Es la palabra de Dios hablada. Yo dije, si ese niño, por medio del intérprete, yo dije, si ese niño está parado y vivo en los siguientes 5 minutos, yo soy un falso profeta. Ahora, quedaos quieto y ved la gloria de Dios. Dios les bendiga, hermano y hermana. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura del mensaje, lo que son las visiones. Continúa, hermana Tamar, en los párrafos 62 al 64. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, lo que son las visiones. Párrafo 62. Me puse en posición en la manera como estaba en la visión. Yo dije, Padre Celestial, tú que has prometido esto en mi país, hace 2 años antes y has hecho que esto se cumpla, ahora siendo que todos estos comunistas están alrededor y ellos están negando a tu único hijo y tú has preordenado que esto sea así y me lo has mostrado en visión en mi país. Por lo tanto, te pido que su espíritu regrese otra vez en el nombre de Jesucristo. El muchachito saltó en sus pies, gritó y comenzó a correr perfectamente normal como podía. Ahora el nombre del muchacho está en el libro. Si usted quiere escribirle hoy y preguntarle, esa noche cuando entré a la reunión tuvieron que llevarme por todo el camino hasta la carretera. Eso es uno de miles a través de la carretera. Cuando me llevaron con un grupo de soldados, esos pobres muchachos ni se habían afeitado, muchachitos de 17 años en el ejército final. Finlandés con botas grandes y abrigos largos con sus bayonetas arregladas en sus armas.
y ellos me llevaron mientras caminaba por la carretera. Hermanos, un hombre de honor será verdadero. Y mientras caminaba bajando la carretera, allí estaban parados los soldados. Dos soldados rusos con el saludo ruso, las lágrimas corriendo por sus mejillas, decían: recibiremos a un dios como ese. ¿Seguro qué ocurre? ¿Seguro qué ocurre? ¿Qué hace comunista? Es porque la iglesia tumbó las barreras, correcto. Es porque la iglesia tumbó las barreras, correcto. Ustedes han puesto un evangelio social, lo han limitado a credos. El evangelio todavía tiene el mismo poder. Yo he visto a aquellos soldados rusos poner sus brazos alrededor de los soldados finlandeses y abrazarse del uno con el otro. Cualquier cosa que hace que un ruso y un finlandés se abracen los unos a los otros, eso concluirá las guerras por siempre. Correcto. Cristo es la puerta, la respuesta. Correcto. No necesitamos mesas redondas y cuatro grandes reuniones y demás. Lo que necesitamos hoy es el Evangelio de Jesucristo predicado en la simplicidad, en poder y demostración de la resurrección. Eso es lo que el mundo necesita, de eso es que tiene el hambre. Para todos. Todo el mundo tiene hambre de eso. Todo eso está ordenado. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Mis ovejas conocen mi voz. Usted no las puede alimentar con mazorcas de maíz. Ellos tienen que tener el maíz, no donde estaba el maíz, sino el maíz en sí mismo, no solo en una forma seca. Bueno, el evangelio, o como lo llamaríamos, un evangelio de la historia, sino más bien un evangelio del Cristo vivo. Qué bien le haría un hombre que está muriendo congelado mostrarle una hoguera de fuego pintada. Eso es lo que hace la historia pintada en fuego. Un hombre congelándose no se puede calentar con un fuego pintado. Él tiene que tener la realidad. Lo que el mundo necesita hoy en día no es un dibujo pintado del Espíritu Santo y fuego, sino más bien una vez más, el Cristo real resucitado por el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que el mundo necesita hoy en día, una realidad, algo con que ellos puedan contar, no una declaración de palabras, sino más bien una manifestación de un Cristo resucitado. Amén. Ahora nunca olvidaré al entrar aquella noche aquellos soldados. Amén, amén, hermana Tamar. Dios le bendiga. Dios le bendiga. El 64. Amén. El glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Vamos a continuar con el mensaje, lo que son las visiones. A continuación, hermano Israel, párrafo 65 al 67. Dios bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. ¿Qué son las visiones? De párrafo 65. Ahora nunca olvidaré al entrar aquella noche aquellos soldados metiéndome allá adentro, sus bayonetas armadas y la gente parada en la calle llorando, y ellos dejaron entrar a mí a 20,000 y luego dejaron salir y dejaron entrar a 20,000 más. Así que cuando entré pasado, pasaba entre las mujeres, por donde está el dormitorio de las mujeres, en este enorme edificio, y había una puerta de cerro de un golpe, y una niñita salió. Amo a los niñitos.
Oh, solo me puedo imaginar cuando llegue a casa pasado mañana hacer que el pequeño José se monte en mi espalda y Rebeca se ponga bajo mi brazo, Sara en el otro brazo. ¡Qué momento tan maravilloso! Yo sencillamente los amo, esos muchachitos inocentes. Yo pensé, por allá cuando tenga la reunión en la tarde, el señor Baxter y ellos podrían parar la reunión para la tarde. Todas las personas estarían para aquí bajo y los niñitos estaban en la calle. Yo buscaba algo de dinero. Bajaba y les compraba algunos de estos caramelos y tenía largas filas de niñitos siguiéndome por todas las cuadras de la ciudad comprando caramelos. Ustedes saben, se los daba a todos los niñitos y tapando sus orejas, saben, y alándoles sus naricitas. Teniendo un momento muy bueno, ellos no han podido hablarme. Quiero decir, podían hablar en su propio idioma por la esquina y regresaba al hotel. ¿Saben? Entonces, un buen momento y entrar aquella noche, escuché cerrar la puerta de un golpe. Y aquella niñita finlandesa salió del dormitorio. Ella tenía unas muletas. Yo miré y ella era muy tímida. Y miré, aquella pobre niñita, les tienen prohibido, decía. Si hubiese visto la calle, no iría cerca de alguna otra cosa. Oh, eso me hizo sentir muy mal. Pero ustedes saben cómo es una estampita. Pero eso decían, eso. Entonces miré y ella estaba parada allí. Y yo estaba mirando cómo era una pierna. Era un poco más pequeña que la otra. Y no utilizaba esta otra pierna. Y ella tenía un aparato ortopédico sobre sus zapatos. Subía por aquí alrededor de la cintura y el aparato ortopédico por aquí y por dentro del dedo, del pie, de sus zapatos. Ella tenía una solapa, un tronco de cuero y bajaba y estaba enganchado aquí en la parte de atrás de su aparato ortopédico. Y cuando ella iba a caminar, ponía hacia afuera las muletas y agarraba ese trozo de cuero para levantar su pie y asegurarlo. Este caminaba, ella levantaba aquel pequeño pie y lo aseguraba y caminaba. Ahora presten atención, solo un momento. Cada padre y madre aquí saben lo que un hijo significa para ustedes. Y viendo aquella pobre niñita, era como la edad de mi pequeña Rebeca. La miré y yo sabía que aquella niñita quería venir, acercarse hacia mí. Solo me estoy relajando para hablarles como a padre o madre. Yo sabía que aquella niñita quería acercarse a mí. Y le dije, cariño, ¿quieres verme? Por supuesto que aquella no podía entender lo que dije. El soldado finlandés dijo, Yo dije, espere un momento. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermano Israel, Dios le bendiga. La lectura, continuamos con el mensaje, lo que son las visiones. A continuación, hermano Alfonso, Dios le bendiga, en los párrafos 68 al 72. Hermano Alfonso, confirme, está sin audio. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén. Vamos a con el mensaje que son las visiones. Párrafo 68. ¿Sí me escuchan? Bueno, vamos a continuar con el párrafo 68. Y volví a mirar a la niña. Ella levantó su cabecita y su desarreglado cabello y su estropeada faldita colgando bastante bajo.
supe que ella era una finlandesita, huérfana de la guerra. Ella no tenía ni papá ni mamá. Ella vivía en una carpa. Los rusos habían matado a sus padres durante la guerra. Cuando se aproximaron a la línea, no sabía nada de eso en aquel momento, pero yo viendo sus ropitas toda estropeada, ella levantó su cabecita y las lágrimas rodaban por sus pequeñas mejillas, sus ojitos azules de bebé. Yo dije, cariño, ¿tú quieres verme? Y resultó ser que yo tenía puesto este mismo traje. Este traje me lo obsequiaron. Y ella dijo, me miró de esta manera. Ella no podía deducir lo que yo estaba diciendo. Me moví de esta manera. Bueno, primero ella actuaba como si estuviera asustada. Luego ella acomodó su pequeña muleta, levantó su hombro, me quedé quieto así y observé a aquella niña. Pude haber actuado con un corazón duro, pero no tengo un corazón. Párrafo 69. Y a medida que aquella pobre niñita se me aproximaba a ella, reclinó su pequeña muleta. Pensé, ¿qué va a hacer? Yo solo voy a ver lo que ella va a hacer. Ella puso su muleta recostada a mi lado. De esta manera, ella se fijó en mi bolsillo y ella levantó mi abrigo, besó mi abrigo y soltó. ¿Saben cómo se siente uno? Y ella puso sus muletas y tomó sus falditas y las aló de esta manera, muy típico de los finlandeses. Y ella dijo, quiitos, quiitos, significa gracias, gracias. Les aseguro que yo solo me sentí como que casi rompía en llanto y ellos estaban cantando, solo creer, para que yo entrara, y pensé, Dios bendiga su corazoncito. Y mientras miraba y vi una visión, claro, si he sido el más grande hipócrita del mundo, Dios honraría la fe de ella. Correcto, vi una visión y allí estaba ella, sin sus aparatos ortopédicos, caminando. Dije, cariño, escucha. Oh, vaya, yo dije, ¿cómo puede hacérselo saber? Dije, cariño, Jesús te sana. ¿Entiendes, cariño? Tú, párrafo 70. Y luego el soldadito, alguien salió de en medio de ellos, bla, 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 me agarró por el brazo y yo me fui. Pensé, Dios en algún momento se lo hará saber a ella. Seguí y entré y allí el señor comenzó a moverse entre la audiencia y a declararles todo tipo de cosas. Y ellos comenzaron a levantarse y Dios sanando. Luego, cuando se repartieron todas las tarjetas a los finlandeses, se llamaron a unos cuantos. Y entonces dije, bueno, mi hermano vino hacia mí, me dio unas palmaditas por los lados, dijo, es suficiente, Billy, tienes que irte. El señor Baxter agarró mi brazo. Yo dije, me siento guiado.
llamemos a unos cuantos más. Dije, no, llame más, si no, como a cinco o a seis, solo me sentí guiado a hacerlo, hermano Baxter. Y él dijo, muy bien, llámelo. Párrafo 71. Yo dije, unos cuantos más que vengan los próximos cinco de esta manera. Y ellos interpretaron allí y por la gracia soberana de Dios, ella era la siguiente. Y aquí venía ella. Ellos la trajeron de aquel lugarcito, de aquella habitación donde ella estaba, y la trajeron a la plataforma delante de miles de personas. Yo dije, señorita, y Tom, solo diga lo que yo digo. Ella dijo, sí, hermano Branham. Yo dije, cariño, tú eres la niñita que estaba afuera de aquella habitación. Sí, ella era. Yo dije, Jesús te sanó, cariño, ya lo he visto por visión. Tú estás sana. Ahora ve hacia allá para que aquellos hombres te quiten los aparatos ortopédicos. Y cuando te los quiten, pon tu mano sobre la cintura. Solo deja que tu mano se deslice hasta tu pierna más pequeña. Luego ven y muéstrale al hermano Branham. Bueno, ella se alejó hasta allá, y cuando la intérprete lo había interpretado y la habían llevado hasta allá, llamé a la siguiente persona justo en el momento que la visión se había ido. Aquí venía esa cruzando la plataforma con sus muletas sobre la cabeza, con el aparato ortopédico sobre su cabeza, corriendo y saltando y brincando y alabando a Dios. Párrafo 72, por último. No podían dar 5 minutos más. Quiero contarles algo. Lo harán sufriendo. Yo sé que hace calor. Quiero contarles del otro niñito. Si me disculpan, esta es larga, pero es solo un momento. El otro muchachito estaba recostado, muriendo, la segunda noche del servicio, la cual era, aquella madrecita del otro muchachito estaba muy nerviosa, y cuando me llevaron al hotel esa noche, ellos me habrían arrastrado hasta donde ella, y ella estaba gritando en el idioma finlandés, una madre joven en sus 20s. Entonces yo seguí hasta la habitación porque iba en contra de las leyes que yo me detuviera por ella. Seguí hasta arriba. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Lo que son las visiones, predicado este mensaje el día 21 de abril del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 73 al 77. Párrafo 73. Aquella noche cuando entré donde la madrecita tenía droga encima de ella por doquier, y aquel día, el día anterior a ese, la señorita Isaacson dijo, hermano Branham, ¿puede concederle un momento? Yo estaba en el comedor. Yo dije, muy bien, tráiganla aquí arriba. Ella y su esposo subieron y dije, ahora intérprete para mí. Y usted sabe, la madrecita estaba muy nerviosa, frotándose sus manitos. ¿Y usted de las mujeres, qué si tuvieran que vestirse como ellas se visten?
En el verano, vestidos grandes y gruesos, así y grandes botas y un montón de heno. Medite usted en esto, en usar estas en ropas impías en frente de su patio. Ven y vea cómo son ellos, muy honestos, gente amable. Párrafo 74. Y allí estaba ella parada con su rostro y su cabello blanco alado hacia atrás. Y ella estaba balbuceando algo tan fuerte como podía. Yo dije, señorita Isaac, dijo, ella quiere que usted resucite a su muchachito. Y yo dije, hermana, no hay manera que yo pueda hacer eso. Dije, eso. Ella dijo, mi muchacho no está muerto. Y el otro muchacho está muerto y usted lo resucitó. Yo dije, no, querida hermana, yo no tuve nada que ver con eso. Dije, allá en mi tierra hace 2 años Dios me mostró esa visión. Está escrita en los libros y todos los demás. Bueno, dijo ella, vaya y vea una visión para mi muchachito. Bueno, esa es la vida de una madre. Y yo dije, hermana, eso es muy amable de su parte, pero yo no puedo ver visiones. Dios tiene que mostrarlas. No es algo que yo quiero. Es lo que Él quiere. Y ella dijo, bueno, párrafo 75, yo dije, a propósito, ¿son ustedes cristianos? No. Bueno, yo dije, mire, si ustedes no son cristianos, si su muchachito muere, él irá al cielo. Él es solo un muchachito. Creo que solo tenía como 5 o 6 años de edad. Yo dije, él irá al cielo. Y si usted muere en sus pecados, no puede ir a donde está él. Mas si Dios se los lleva y usted llega a ser una cristiana, entonces usted puede ir a vivir con él. Allá nunca habrá un accidente. Y dije, entonces mire, si usted quiere un favor de mí, entonces usted me hará un favor. Sí, dije, bueno, ahora mire, ¿por qué no rinden sus vidas y digan que van a vivir una vida cristiana y tal vez podrían hallar gracia delante de los ojos de Dios? Bueno, ellos no podían perder, entonces pensaron que eso era la cosa correcta que tenían que hacer. Se inclinaron en el piso y les dije qué hacer. Se levantaron, no fue solo un fingimiento. Ellos verdaderamente oraron y lloraron. La madrecita se abrazando del cuello del papá y lloraron el uno al otro. Ellos se consolaron y dije, ahora usted vaya y Dios probablemente hará algo por su hijo. Párrafo 76. Ella dijo, venga, vaya al hospital. Y dije, no, eso es en contra de las reglas. Ven, si fuera a ver a su bebé, entonces algún otro bebé, entonces si no fuera allá, entonces eso hará sentir mal a la madre. Ven, yo dije, yo solo oraré por el bebé. Oh, vaya, yo dije, usted no quiere que yo infrinja las reglas. Se supone que no debo hacer eso. Y ella dijo, bueno. Dije, si Dios me muestra una visión, se lo diré. Ella dijo, ahora vaya y vea la visión. Yo dije, bueno, yo no puedo hacer eso, hermana. Ella dijo, entonces yo solo esperaré. Usted solo vaya a ver la visión, yo esperaré. Yo dije, no, hermana, ahora no es así de esa manera. Tal vez él nunca me muestre nada al respecto. Usted solo vaya a casa y crea. Párrafo 77 por último. Bueno, finalmente la señorita Saxon la hizo que se fuera, diciéndole que si Dios daba una visión, la llamaría. No había pasado 10 minutos desde que ella se había ido hasta que la primera cosa, ustedes saben, el teléfono timbró. ¿Alguna vez alguien estuvo en Finlandia o algún finlandés? Espero que esto no le ofenda porque pienso que ellos son una de las personas más agradables del mundo. Tienen algo que se pega como que usted pone algo aquí adentro y ala una manivela. Y luego llamó a la señora, dijo, hermano Branham, ¿ya vio la visión? No. Una vez más, como 10 minutos después, volvió a marcar, hermano Branham, ¿ya vio la visión? No. Y justo hasta que nos fuimos al servicio y aquella noche la niñita se sanó. Yo entré, no con esta Biblia, sino con la otra Biblia. Subí y mi hermano, amén, hermanos. Dios le bendiga. Continúe, hermana Edith, por favor, en los párrafos 78 al 80. Amén. Continuando con el mensaje, lo que son las visiones, párrafo 78. Ahora, amigos canadienses, no se sientan agraviados, pero en una ocasión en Canadá recibimos unos caramelos malos. No tenían los ingredientes correctos para colocarles después de la guerra.
y Howard me dijo, Billy, tú hablas de los caramelos simples en Canadá. Prueba este. Me dio dos barras de caramelo. Bueno, todos ellos se fueron a la habitación y yo me fui a la habitación. Estaba parado en mi cuarto y había gran mesa de canicas. Y coloqué, tenía la Biblia sobre mi corazón. Y en aquella ocasión, como en mayo, el sol apenas se oculta. La tierra de a medianoche de sol. Hay solo un año. En todo el año solo hay un día y una noche. Entonces usted puede leer el periódico cerca de la calle. Entonces yo estaba mirando hacia el este y tenía mi mano levantada hacia arriba de esta manera. Yo dije, oh gran Jehová, algún día tú enviarás a Jesús. Él vendrá del cielo del este. ¡Qué tiempo maravilloso! Y todos los soldados iban hacia el parque, simplemente hablando de lo que había acontecido aquella noche. Pensé, ¿no es eso maravilloso? Miren, gente cristiana, sencilla y humilde. Y como iban hablando por el camino, yo dije, oh Jesús, tú eres maravilloso. Y escuché algo moverse. Entre corchetes, el hermano Branham zapatea. Y miré hacia abajo, enfrente de mí. Y allí estaba un jarrón grande, como de este tamaño, puesto allí y tenía dos, lo que llamamos flores de oriente. Yo creo que ustedes lo llaman narciso, o la que parece como si tuviera aquel pequeño y antiguo radio o fonógrafo. Saben, algunos de ellos son amarillos y otros blancos. Es aquel narciso, señora, es aquel un jungico, o un narciso, junquillo. No sé mucho de ello. De todas maneras, esas son unas florecitas. Nosotros las llamamos flores del oriente. En nuestro país, 79. Ellos estaban sentados allí y uno de ellos estaba reclinado hacia el sur y uno hacia el norte. Y el que estaba hacia el sur estaba reclinado todo hacia abajo. O el que estaba hacia el norte, todo hacia abajo. El que estaba hacia el sur se encontraba a mitad hacia abajo. Entonces pensé, bueno, ellos no estaban allí hace un minuto. ¿De dónde vinieron? Y yo estaba parado justo así. Ahora recuerden, algún día me tengo que encontrar con usted en la gloria. Y cuando volteé, allí estaba él parado justo allí, aquel ángel, un hombre grande. No como el Cristo. Él era un hombre grande, piel morena, cabello castaño sobre sus hombros, con vestidura blanca puesta, brazos cruzados, de esta manera. Y él siempre, esa es la razón por que le pongo a la gente a mi derecha, al traerlos a la plataforma. Lo pasan a él primero. 80. Entonces, miré parado allí, y allí estaba él parado. Ahora, ustedes pueden imaginarse cómo usted se siente. Ni siquiera podía respirar. Y miré de nuevo. Volví a mirar. Comencé a morderme el dedo. Volví a mirar. Él solo me miró. Él dijo, ¿qué te dio tu hermano? Y yo dije, estos dos pedazos de caramelo, señor. Él dijo, ¿por qué no te lo comes? Bueno, yo partí uno y lo coloqué en mi boca. Yo comencé a masticar. Se sentía sabroso. Me lo tragué. Cuando me lo tragué, la que estaba hacia abajo, la flor de oriente que estaba hacia el norte, ahora ellas estaban geográficamente exactamente en la forma que cayeron aquellos niños. Y este otro apuntaba hacia el norte. ¡Fiu! Entre corchetes, el hermano Branham lo ilustra. Se levantó y pensé, bien, ahora eso es. Yo dije, ¿qué significa eso? Él nunca dijo una palabra. Yo volví a mirar aquellas flores. Miré alrededor de él. Él dijo, cómete el otro. Pues lo puse en mi boca. Y era la cosa más amarga que he puesto en mi boca. ¡Oh, vaya! ¡Qué sabor! Lo saqué de esta manera. Y yo observé esta flor. Y ahora se estaba inclinando hacia el sur. Iba, tú, entre corchetes, el hermano Branham lo ilustra. Iba hacia abajo y más bajo,
como un ritmo cardíaco, iba tu, tu, tu. Él dijo, no lo comas y el otro niño morirá. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura del mensaje, lo que son las visiones. A continuación, hermana Reina, los párrafos 81 al 84. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuando con la lectura, lo que son las visiones. Párrafo 81. Ahora, ¿qué significó eso? Clérigos, no me pregunten. Yo no sé. Yo lo puse directo en mi boca y sostuve mi aliento. Lo mastiqué rápidamente y me lo tragué en ese momento. El que estaba inclinado hacia el sur se fue. ¡Fiu! El hermano Branham lo ilustra. Se levantó al lado del otro. Él dijo, ve y dile a la madre, así dice el Señor, su hijo vivirá. Corrí hasta el corredor, comencé a gritar a todo lo que daba la voz, y aquí viene el hermano Baxter en pijama puesta, y el hermano Murray corriendo por todo el corredor. Yo dije, busque de inmediato a la señorita Isaacson, rápidamente. Entonces ellos fueron y la buscaron. Yo dije, llama a la madre y dile, así dice el Señor, sus oraciones han sido oídas. Párrafo 82. Oh, qué sentimiento. Ella llamó a la casa. La niñera dijo, la madre y el padre han sido llamados al hospital. Ellos nunca, pues, era solo una casita allá como hospital, dijo. Los han llamado allá, el bebé se está muriendo, dijo. Ni siquiera han bañado al bebé porque está tan fracturado en la espalda, dijo. El bebé está muriendo y los han llamado y ella solo estaba allí como niñera. La señorita Isaacson vino rápidamente. Yo dije, solo cuelga y llama al hospital. Ella colgó y llamó al hospital. Y ella consiguió, y ella puso a la madre en el teléfono. Y ella dijo, la mujer estaba gritando a todo lo que le daba la voz. Y la señorita Isaacson dijo, ahora, querida, mira, cálmate, solo un momento. Cálmate para que te pueda decir. Y la señorita Isaacson, yo la podía oírla, ustedes saben, por sus emociones. Y ella dijo, estoy procurando que ella se calme. Ella está llorando, dijo, tal vez el bebé esté muerto. Yo dije, dile que no se preocupe. No importa si está muerto o lo que sea, él vivirá. Párrafo 83. Y ella continuó tratando de calmar. Ahora, mire y escúcheme, ¿ven? Ella dijo, hermano Branham, acaba de ver visión de una flor levantándose. Dijo, él dijo que le dijera a usted que así dice el Señor, su bebé vivirá. Y ella se volvió en sí, ¿cómo pudo? Ella dijo, bien, lo sé, dijo, él acabó de volver en sí. Y lo bañamos y arreglamos al bebé para llevarlo a casa. Dios ha respondido la oración. Ahora, fíjese, yo nunca tuve nada que ver con eso. Nunca tuve nada que ver con la sanidad de aquel bebé. La oración fiel de aquella madre halló gracia delante de los ojos de Dios. Dios solo me habló y dijo, ve y dile. ¿Entienden lo que digo? Eso no lo hace a usted llorar, eso lo hace a usted gritar. Esas cosas son ciertas. Dios en el cielo lo sabe. Aquí están los nombres y la dirección de ellos si desean escribirles. Párrafo 84. Él es el mismo grande Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no fallará. Cuando Él hizo una promesa, Él la hizo soberanamente. Cualquiera que pueda recibirla, creerla, puede actuar sobre Él mismo. Serán los mismos resultados siempre. Amén. Oh, me pongo emocionado. Eso es suficiente para emocionarlo a usted. Saber que un pobre perdido pecador atado en el infierno. El otro día hablando con mi esposa sentados y una señora me trajo una pequeña placa que decía
la puesta del sol y la estrella del atardecer en un claro me llaman. Yo me estaba escondiendo en la casa. Había mucha gente por todas partes. Yo dije, cariño, piensa en esto. Hace 25 años mi padre bebía tanto. Dije, solo piensa en esto. Yo iba al centro del pueblo y hablaba con alguien. Y solo porque era un Branham, ellos volteaban la cabeza y se alejaban. No podía remediarlo. Yo dije, ahora piensa en esto. Me tengo que esconder en alguna parte del desierto solo para conseguir un poco de tiempo de paz. ¿Qué lo causó? ¿Mi educación? No tengo ninguna. ¿Qué lo causó? ¿La personalidad? No tengo ninguna. ¿Qué lo causó? Jesucristo, el Hijo de Dios, se inclinó por sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido y él me halló. Y cuando en Sion, por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí, su amor me salvó. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Continuamos con el mensaje, lo que son las visiones. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 85 al 88. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje que son las visiones, párrafo 85. Las edades eternas siguen y siguen. El Cordero Redimido de Cristo aún será conocido entre su pueblo. Mientras los océanos se han secado en desiertos y cuando el pecado se ha acumulado tan alto que sacó a la luna de su órbita, el amor de Dios perdurará. Y el Cristo que está vivo esta noche será el mismo Jesús, allá que sentado en su trono, en su pináculo de gloria, él será el mismo por toda la eternidad. Oh, quiero verlo, yo le amo a él. 86. No hace mucho, allá en la tierra del sur, un hombre de color fue salvo una noche al cantar un antiguo himno. Él fue al día siguiente a contarles a los esclavos. Él dijo, hermanos, Cristo me ha hecho libre. Entonces el dueño se acercó y dijo, Mose, ¿qué es lo que estás diciendo? Él dijo, jefe, es la verdad, soy libre. Dijo, ¿quién te dijo que eras libre? Él dijo, Cristo me ha hecho libre, jefe. Él dijo, Mose, ven a mi oficina. Quiero hablar contigo un momento. Caminó hasta allá y se sentó. Dijo, ahora Mose, vuelve a citar eso. Él dijo, fui anoche a una reunión de oración. Dijo, yo estaba cantando himnos y yo era un pecador, jefe. Dijo, Cristo me ha hecho libre de la ley del pecado y la muerte. Dijo, ¿es en serio, Mose? Él dijo, sí, jefe. Dijo, iré allá y firmaré la declaración esta mañana. Y te haré libre de la esclavitud para que entonces puedas predicar a tus hermanos. Dijo, gracias, jefe. 87. Años pasaron. Él predicó. Cuando se aproximaba a morir, se reunieron muchos de sus hermanos blancos, mirándolo mientras entró en coma. Al final de él, después de un tiempo, se despertó. Miró por todas partes y dijo, todavía no me he ido. Ellos dijeron, Mose, ¿qué vistes? Dijo, bueno, hermanos, dijo, yo solo entré por una puerta. Dijo, me paré y lo vi a él. Dijo, lo vi a él. Y dijo, un ángel salió y dijo, Mose, ven y recibe tu vestidura y tu corona. Él dijo, no me hablen de vestidura y corona. Todo lo que quiero hacer es pararme y contemplarlo a él. Creo que ese es el sentir de todos nosotros. Yo no quiero vestidura y corona. Yo quiero verlo a él. Aquel que fue herido por mi salvación, por sus llagas fui curado, que me redimió de una vida de pecado y muerte. Oremos. 88. Padre Celestial, las horas han pasado. Cristo todavía vive.
¿Cómo alguna vez podríamos expresar a Jesucristo a la gente? Está más allá de cualquier expresión. Ten misericordia en esta noche, Padre. Salva al perdido, sana al enfermo y manifiéstate. Y Dios, y oh Dios, y por allá en Finlandia, aquellos dos muchachitos están viviendo en esta noche por causa de tu gracia. ¿Cuántos más? Por todo el país, por todo el mundo, de todas partes del mundo, en cada lugar, cómo se ha movido tu Santo Espíritu y cómo ha sanado al enfermo, levantado a los muertos, África, India, por todo Egipto, todos y por todo el mundo. Tú has hecho grandes cosas. Te agradecemos por todas las cosas. Y ahora tú estás aquí con nosotros. Tú eres omnipresente y estamos aquí en Spindle, Carolina del Norte. Aquí en esta noche eres el mismo amoroso Jesús que la gente puede entender completamente, Señor, que sanidad no se apoya en el hombre, no está dentro de un grupo de hombres, no está en la iglesia, se apoya en la obra culminada de tú hiciste por nosotros allá en el Calvario y nuestra fe para creer en la obra consumada del Señor Jesucristo, la cual fue concedida en el Calvario. Mi querido Padre, rogamos que el Espíritu Santo entre dulce y amorosamente en cada corazón y hable a los que no están salvos en esta noche, Padre. Justo ahora, danos un gran llamado al altar, Padre. Haz que los hombres y mujeres que no te conocen y que no te han visto en el poder de tu resurrección, que su fe sea más grande que la de aquellos que te han visto, que puedan creerte aún antes de ver, que así se cumpla, que te crean con todos sus corazones y que estén completamente sanos y perdonados de todo pecado e iniquidad. Concédelo, Señor. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga la lectura. Continuamos. Hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 89 al 93. Amén, amén, amén. Disculpe, estaba el audio cerrado. Continuamos con el mensaje, lo que son las visiones. A continuación, hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 89 al 93. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Seguimos con el mensaje, lo que son las visiones, dedicado el 21 de abril de 1956. Párrafo 89. Mientras mantenemos nuestras cabezas inclinadas y el órgano esté sonando, me pregunto si habrá alguien que levantaría su mano y dijera: Señor, no estoy levantando mi mano para el ministro, sino a ti. Creo que Jesús es el Hijo de Dios que se levantó de entre los muertos y quiero aceptarlo como mi Salvador personal. Te pido que tengas misericordia de mí, que cuando tenga que pararme en la presencia de esta compañía y este predicador, y con tu Espíritu Santo que está aquí en esta noche, quiero ser libre del pecado, de la ley del pecado. Quiero amarte a ti para poderte mirar tu rostro en paz y oír decir: bien hecho, mi buen y fiel siervo. Sabiendo que los días que estamos viviendo son tenebrosos, ¿alguien en alguna parte levantaría su mano? Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, hijito. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. Correcto. Hacia mi derecha. ¿Alguien en esta sección? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Allá abajo al final. ¿Alguien allá abajo que levante su mano? Recuérdeme, Dios, mientras ofrezco mi mano. Párrafo 90. ¿Cómo levantó su mano? Jesús dijo: nadie viene a mí a menos que el Padre lo traiga. Dios le bendiga, hermana. Lo veo a usted, allá justo enfrente de la hilera. Sí, y Dios la bendiga. ¿Alguien más?
Dios le bendiga, jovencita. ¿Alguien más levanta la mano? Veo a una niñita, una pequeñita levantando su mano. Ahora di, ¿eso hace alguien bien, hermano Branham? Dios te bendiga, hijito, muchacho. Dios le bendiga, Señor. ¿Hace eso algún bien? Escuche lo que Jesús dijo. Nadie viene a mí a menos que el Padre lo traiga primero. Y todo el que viene a mí le doy vida eterna. Aquel que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no perecerá, mas ha pasado de muerte a vida. Párrafo 91. Levantará su mano ahora y dirá, ¿aceptará a Jesús como mi Salvador personal? ¿Podría? Mantengan su rostro inclinado. Sigan orando. Levantará su mano unos 8 o 10 más. Dios le bendiga. Alguien más levantará su mano. Diga si usted solo allá atrás. Dios le bendiga, Señor. Eso es muy bueno. Dios le bendiga. Alguien más levantará su mano. Diga, Dios, quiero que me recuerden ahora mismo en oración. Hermano predicador, quiero que usted ore por mí para que mi alma sea salva en aquel día. Levantará su mano. Diga, recuerde. Dios le bendiga. Dios le bendiga, señora. La veo allá atrás en el balcón. ¿Alguien más? Muy bien. Dios le bendiga, señor. Veo a un hombre joven, una cosa de valientes hacer eso. Es posible que haya hecho muchas cosas grandes en su vida, pero usted nunca habrá hecho algo tan grande como cuando usted levanta la mano hacia Cristo Jesús. Aquel que viene a mí, Dios le bendiga. Dios le bendiga, joven sentado allá. Aquel que viene a mí, no le echaré fuera. Párrafo 92. Levantará su mano. Cristo, ahora te creo. Ahora creo. Quiero aceptarte como mi Salvador personal. Levantará las manos al hacer el llamado al altar. Cualquiera de los descarriados que quieran regresar al Señor Jesús, que quiera que se le recuerde en oración esta noche, ¿levantarían las manos ustedes, los descarriados? Ciertamente. Y Él abrirá los ojos del ciego, destapará los oídos del sordo. De seguro Él oirá su alma pecaminosa. ¿Levantará su mano usted, el descarriado? ¿Hará usted que Él, que el que está buscando el Espíritu Santo, levantará su mano y dirá, recuérdeme? Oh, vaya, hay manos levantadas por todas partes, pues Él está dispuesto para derramar el Espíritu Santo sobre usted ahora mismo. Él es como siempre lo está, seguro. Ahora vamos a orar por usted, como lo prometimos. E inmediatamente después del servicio de sanidad, quiero que vengan al altar cuando el ministro haga el llamamiento al altar, y quiero que oren aquí mismo en el altar. Solo rindan su vida a Él y Él concederá los deseos de su corazón. Párrafo 93. Amoroso Padre Celestial, queremos agradecerte por la solemnidad de esta noche, lo sagrado de saber que Jesús, el Hijo de Dios, está presente. Aquel a quien vamos a darle cuenta al final de la edad. En algún momento debemos doblar nuestras rodillas, aquí o como el hombre rico cuando estaba en el infierno, que sus ojos fueron alzados cuando estaba siendo atormentado. Y te ruego, Padre, que salves a cada uno que ha levantado la mano, y llénalos en esta noche con el bautismo del Espíritu Santo, dándoles el bendecido sello de la promesa de Dios, que nunca perecerá, sino que siempre estará en tu miseria, en tu memoria y escrito en las palmas de tus manos y en el libro de la vida del Cordero. Estas bendiciones, padres, te las pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga. Oh, ¿no es el maravilloso? ¿No se siente usted algo refregado? ¿La presencia de Dios está tan cerca de nosotros? ¿Qué tarjeta hay que repartieron? ¿Qué? Oh, él nunca repartió tarjetas. Bien,
Muy bien, de todas maneras, Cristo está aquí. No necesitamos ninguna tarjeta. ¿Cuántos creen? Entonces quiero preguntarle algo. Yo no hago eso. Normalmente trato de tener la gente aquí en la plataforma para poder hacerlo soberanamente. Probablemente se ocuparon en los libros o algo. No terminaron sino hasta que comenzó la reunión. Ellos saben mejor cómo hacerlo después que la reunión está en marcha. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, lo que son las visiones. Hermano Alfonso, por favor, en los párrafos 94 al 97. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Qué son las visiones? Quiero preguntarle algo, lo que dije en cuanto a las visiones. ¿Creen que eso es la verdad? Entonces, si usted lo ve de esta manera, y yo sin conocer a ninguno de ustedes, y el Señor Jesucristo, por su gracia y poder, hará lo mismo que Él hizo a la mujer que tocó su vestidura en esta noche, ¿creerá con todo su corazón? ¿Lo aceptará con todo su corazón? Concédelo, Dios, es mi oración. Dios, denos un pequeño tono. Saben, el himno, mora en mí. Puede tocarlo sin el libro. Denos un tono. ¿Es eso lo que usted quiere que él haga? ¿Cree que Dios viene por medio del cántico? ¿Creen que Dios obra por medio de los cánticos? ¿Recuerdan que el profeta recibió su justicia en una ocasión cuando estaba todo agitado e indignado? Oh, él estaba todo destrozado por algo, y el muchacho de Jezabel y Acab descendieron porque querían saber una visión de él. Él dijo, ¿por qué no van a sus propios profetas? ¿Por qué vienen a mí? Oh, él estaba todo agitado. Él dijo, aún así, tráiganme a un tañedor. Y cuando el tañedor comenzó a tocar, el espíritu vino al profeta y vio visiones. ¿Es correcto? Ahora tenga fe y crea, solo crea. Eso es difícil, ¿ve? Algo yo no conozco a ninguno de ustedes. Ustedes saben eso, pero Dios los conoce a todos. Ahora, allá atrás en la audiencia, es poco difícil porque cuando yo los llamo, usted no lo captan. Pero muchas veces él se para en medio del pueblo para atrás, pero usted no lo puede ver, y entonces, si el pueblo no responde rápidamente, la visión se va y no sé lo que he dicho. ¿Ven? Mas yo quiero concluirlo. Si Cristo se levantó de entre los muertos, iba a tener una oración distinta en la línea de oración. Pero ¿cuántos hay aquí enfermos y necesitado? Déjenme ver sus manos en todas partes, a la gente que quiere que se ore por ellos. Levanten las manos en todo lugar. Bien, solo son demasiados. Hay mil o más por aquí. No podría decir quién sería el primero. Lo haremos de esta manera. Si el Señor quiere, nos bendecirá ahora. Si Él lo hará, yo no lo sé. Eso depende de Él.
párrafo 96. Miren, más miren hacia acá y crean que lo que les dije es la verdad y Dios me juzgará si lo he dicho, si no, si sí o no, por la Biblia. Ahora, miren para acá y crean. Ahora, mientras meditamos en mora en mí, que si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, él pidió a Dios sobre esta solemne promesa, envíe a su Hijo, Jesucristo, a su Hijo, Cristo Jesús, y una y unja a su siervo indigno para que la gente no tenga excusa en aquel día del juicio, que Cristo está vivo en esta noche, que Dios envíe al Espíritu Santo sobre ustedes y les dé fe para hacer contacto con el Espíritu Santo, para que Él hable por medio de mí mientras nosotros permanecemos en su divina promesa. ¿Lo concederás? Ahora, por este lado, en alguna parte, mientras me consagro, concentro en este lado y observe dónde Dios se moverá, mientras dónde Dios se moverá. Mirarían para acá y orarían, tal vez él lo conceda. Si él lo hace, todos aquí dirán solemnemente, yo creeré en Dios, que él está aquí, y creo que si hago contacto con él por medio de mi fe, yo sé que él está aquí y quiere ser contactado para mi sanidad. ¿Lo creerán con todo su corazón? Levanten su mano a él donde él pueda verlo. ¿Ven? Ve su mano. Dios les bendiga. Párrafo 97. Por supuesto, prediqué de eso, pero no pretendía solo hablar, solo por unos pocos minutos. Estoy un poco turbado, es correcto, más ahora solo sean reverentes, solo por unos momentos. No puedo hacer que Dios haga algo. Tengo que pedirle a Él, luego que le pida, entonces tengo que creer que Él es galardonador. Fíjense, aquí en esta noche, adentro, hay probablemente como unas 2,000 personas o tal vez más. Cada uno de ustedes es un espíritu y es tan agobiante como eso. ¿Dónde está? Yo no lo sé. Viene de todas partes, más si ustedes se aquietan por un momento, manténganse quietos un momento, no estén caminando, solo manténganse quietos, solo por un momento, y ore, tal vez él lo concederá. Esa será una señal que él resucitó de entre los muertos. Eso será un milagro. ¿Sería eso un milagro? Debería decir un milagro. Uno de los mayores. Tendré que esperar hasta que ustedes se aquieten. Todos, dejen de moverse y aquiétense. Solo sean reverentes. ¿Ven? Cristo no es un... Él es Dios. Y la Biblia dice que el mundo haga silencio. Dios está en su santo lugar. No es una conmoción, no es una confusión. Dios es el autor. Dios no es el autor de la confusión. Párrafo 98.
veo parado delante de mí a un hombre. Gracias. Sea amén, nada, hermano. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas. Hoy tenemos prédica y vamos a concluir el compañerismo. El día de mañana, si Dios permite, continuaremos con la lectura de este mensaje, lo que son las visiones, y pasaremos al nuevo mensaje titulado Muéstranos al Padre y nos bastará. Predicado este mensaje también es en Spandell, North Carolina, Estados Unidos, el día 22 de abril del año 1956. Para tener listo el día de mañana, si Dios nos permite, continuaremos con este nuevo mensaje. Vamos a pedir la dirección a nuestro Padre Celestial, que más adelante tenemos el culto, y agradeciendo a Dios por este grandioso compañerismo, la lectura de la palabra. Vamos a dar gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te damos muchas gracias, Señor. Tú mostraste al mundo entero cómo debíamos orar, oh Señor. Dijiste, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así como lo haces en la tierra, en el cielo también lo hagas aquí en la tierra, oh Padre amado. Y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, al acercarnos a tu presencia, vemos muchas cosas que hemos estado cometiendo muchos errores, Señor. Pero cuando tú envías tu palabra, nos sacas de este espacio de tiempo, Señor, y nos llevas a eternidad. Y por eso es que nosotros estamos aquí en esta tierra solamente como peregrinos, un tiempito tan finito que para ti es el mundo infinito, oh Señor, una porción de tiempo que tú nos diste, Señor, en esta tierra. Pero al estar aquí en esta tierra, tú nos enviaste promesas que cumplamos, Señor. Y esta es la promesa de este último tiempo, Señor. Tú enviaste que cada 2000 años iban a suceder eventos mundiales. Desde Adán hasta Noé, ahí habían 2000 años. Desde Noé hasta Jesús, otro 2000 años. Y desde Jesús para acá, otro 2000 años, aparentemente que nada ha pasado, el mundo en decadencia. Pero tú enviaste tu mensaje, Señor. Allí estaba, primera de Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor. Es decir, tú mismo viniste acá a la tierra, Padre, con voz de mando o con voz de aclamación. Voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, Padre. ¿Cuáles son esos los muertos en Cristo? En el Antiguo Testamento, cuando tu Hijo estaba en la escena, murió, y cuando resucitó, todos los del Antiguo Testamento resucitaron y se fueron con él, oh Padre. Pero Primera de Tesalonicenses nos da a conocer de que desde cuando tú te fuiste, tú ibas a obrar a través de las 7 edades de la iglesia. Ahí estaba Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el Elías. Los seguidores de aquellos grandiosos mensajeros, Señor, oh Padre amado, cuando suceda esto, entonces todos los seguidores de aquellos mensajeros serán resucitados, oh Padre, para completar el grupo. Y entonces la Biblia dice de que no, nosotros no estorbaremos, sino más bien será el cumplimiento de tu promesa, oh Padre. Esta promesa grabada en la Biblia, de Apocalipsis 10:8-11, porque lo que estamos lecturando fue un misterio que estaba oculto y abrieron. Y abrió, Padre, un mensajero profeta del séptimo ángel que vino en la escena y dijo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a los siervos, los profetas, oh Señor. Y ahora, oh Padre, esa es la razón, es el motivo que nos acercamos, Señor, a lecturar tus mensajes, porque hay algo en vuestro corazón, un abismo clamando a otro abismo, Señor, llamando a ese abismo. Oh Padre amado, te damos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado. Los hermanos y hermanas y niños que han estado en la escena, te decimos, Señor, te agradecemos, Señor, por habernos reunido de esta forma, Señor, de esta manera. Juntarnos a través de estos medios, Señor.
Oh Padre amado, bendice grandemente el culto de ahora, Señor. Bendice al músico, al cantante. Tú dijiste que nosotros somos creadores de atmósfera y queremos desde aquí, de cualquier parte del mundo, Señor, reunirnos y formar una sola atmósfera para que donde está el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Oh Padre, te agradecemos, Señor, por la sabiduría, el entendimiento, por esa unción del águila que tú mandaste, Señor, en este último tiempo, por la unción, Señor, de la sabiduría, de la inteligencia, Señor. Muchas gracias por esto. Te lo pedimos, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, que este culto sea el mejor de los cultos que nunca haya visto el mundo, Padre. Oh Señor, tú dijiste también de que el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Oh Padre, ahí está tu palabra prometida, Señor, en cumplimiento de cada promesa, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Dios les bendiga, hermanos, todos. Amén. Shalom. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Shalom. Ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino de Él. Estaba perdida.
La fiesta.